Bueno, hicimos la asamblea el día lunes, se decidió a partir de este miércoles, viernes y la próxima semana, también toda la semana, a partir del martes porque es feriado el día lunes, hacer una junta de firmas para reclamar el pase a planta de más de 120 trabajadores que están en negro, que son las empresas que han restatizado, mantenimiento, limpieza, cuidadores. Bueno, hay algunos enfermeros que todavía están con esa problemática, extraccionistas, y bueno, poder terminar con esta situación que es muy grave porque no tienen, son trabajadores que no tienen derecho, que no tienen las vacaciones que corresponden, que trabajan más de las horas que tienen que trabajar el resto del hospital. Bueno, básicamente no tienen ninguno de los derechos que tienen el resto de los trabajadores. Así que... ¿Qué carácter están estas 120 personas que ustedes dicen precarizados y en negro? Y han ingresado con becas. Es una cuestión que nosotros, bueno, o sea, la gente... Cuando los servicios terciarizados pasaron a órbita del hospital. Claro, pasaron a órbita del hospital, que se restatizó, pasaron con un nombramiento con beca. Y bueno, no, la idea es tratar de que antes de fin de año se resuelva esta situación, que se complete el plantel, los planteles, porque también tenemos el problema de que hay algunos de esos sectores están muy desguarnecidos en cuanto al personal, no está el personal que se necesita para dar el servicio que tiene que dar, que es un problema, bueno, que venimos teniendo, ¿no?, de larga data también. Y el tema de los insumos, ¿no? Es decir, nosotros estamos en una situación que, por ejemplo, hoy se suspendieron operaciones por falta de anestésicos, situaciones muy, muy, muy delicadas y muy graves que tienen que ver con que los insumos no tienen, digamos, no están garantizando la atención como corresponde para toda la gente. Así que, ¿siguen sin tomógrafo? Seguimos sin tomógrafo, lamentablemente el tema del tomógrafo no se pudo resolver, se resolvió y anduvo poco tiempo. Hoy está bastante difícil la resolución de este problema, calculamos que en lo inmediato no se va a resolver. Esto tiene que ver también con que son insumos importados y bueno, eso ya presenta como una dificultad más grave, así que lamentablemente lo del tomógrafo no creemos que se vaya a resolver. También vamos a reclamar un poco para que se agilicen todos estos servicios, ¿no? Porque es una pena teniendo estos elementos que no se puedan brindar la atención. Lombardía, esto de la junta de firmas y hacer conocer a la comunidad, ¿es un poco abrir a que se involucren con el reclamo de ustedes? ¿Se sienten que falta apoyo de la comunidad al reclamo de los trabajadores de la salud? Mira, nosotros creemos que la falta de tanto de insumos, de personal, las condiciones de trabajo afectan la atención. Por eso que nosotros también llamamos a la comunidad, porque nosotros tenemos que apuntar a mejorar la calidad de atención hacia la población. Y esto no mejora por distintas razones. Una es algo que todo el mundo lo sabe y que también estamos reclamando, esto de que pongan otro hospital, que cumplan con los compromisos de poner la unidad de pronta atención, que se cumplan con eso, porque es lo único que va a garantizar. En ese reclamo tenemos que estar todos juntos, nosotros somos parte de la comunidad, no podemos separar trabajadores y comunidad, porque yo me hago atender acá, mi familia se atiende acá, yo nací acá, vivo acá, y la mayoría de los trabajadores nacieron y viven en Moreno y se atienden acá. Y afrontamos las mismas dificultades a la hora de atendernos nosotros mismos que las personas que se vienen a atender. Entonces, en eso tenemos que estar y estamos unidos. Yo creo que hace falta, sí, una presencia fuerte de la comunidad. Nosotros el viernes 22 vamos a cerrar esa etapa y vamos a hacer una radio abierta y desde ya estamos convocando a la población a que se sume a reclamar una mejor atención y una mejor salud para la población de Moreno. Hay mucho para reclamar, mucho para discutir, mucho para también reclamarle a nivel municipal y provincial, porque hace muchos años que estamos en esta lucha y lamentablemente no logramos definitivamente tener una mejor atención para la población.